Pasadas las 12 del mediodía, una intensa humareda cubría los aledaños del mercado y parte de la Gran Vía. Se trataba del incendio producido en la cafetería del Mercado Central. La Guardia Civil ha rescatado en su interior a dos personas con severas quemaduras en distintas partes del cuerpo y con síntomas de intoxicación por la inhalación del humo. Minutos más tarde, el equipo de bomberos, la ambulancia y la patrulla de la policía local han logrado sofocar el fuego y han trasladado a los heridos al hospital. Lo que ha pasado es que la sartén de los churros ha tomado mucha temperatura y le ha salido ardiendo al dueño. La suerte de que uno de los compañeros que está precisamente de hace unos meses jubilado le ha metido un buen extintorazo. El dueño parece ser que también, que el pobre se ha llevado, le ha revocado y se ha llevado una quemadura de segundo grado bastante importante, según han dicho ahora mismo el médico. Y bueno, está controlado, que es lo principal, no se ha extendido más. Gracias a que no le ha metido el extintor delante de justo en el aceite, que es lo que nunca hay que hacer, y aprovecho los medios para decirlo. Y en Málaga se han reunido esta mañana el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y su homólogo en Melilla, Juan José Imbroda. En esta reunión de trabajo ambos han puesto en común objetivos concernientes a parcelas como los servicios sociales, el empleo, los presupuestos y también los últimos pronunciamientos del Consejo de Estado sobre el Estatuto de Autonomía, la capacidad de autoorganización y las expectativas que esto abre. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mientras tanto los partidos políticos continúan fijando posiciones ante el estado actual de las negociaciones en Madrid para formar gobierno. Hoy hemos conversado con PP y PSOE. Así, mientras que el secretario general del Partido Socialista local propone acortar la campaña electoral de diciembre a una semana para que las posibles elecciones no caigan en 25 de diciembre, el diputado en el Congreso por Ceuta hace una llamada al consenso para que España cuente con gobierno y acusa al PSOE de ser el causante del bloqueo de la situación. Una llamada de un compañero americano que decía que no entendía cómo 20 países de la Unión Europea con la misma situación política que la nuestra están gobernando sin ningún problema y intentando adoptar medidas de consenso y en España no somos capaces. Y yo creo que ahora mismo nadie discute que el único veto que hay en España lo está marcando el Partido Socialista. Habría que apostar por un cambio, una reforma en lo que es la ley electoral, modificar el artículo 51 relativo a acortar a la mitad el tiempo en que dura pues una campaña electoral y en vez de ser 15 días, pues que fueran 7 días y así no coincidiría con el 25 de diciembre, que es una estrategia del Partido Popular. La agrupación deportiva Ceuta ya ha superado la cifra de 500 abonados para la próxima temporada, lo que supone prácticamente el doble de los que han tenido las campañas precedentes. Los nuevos dirigentes del club se muestran muy satisfechos con la respuesta de la afición. Estoy bastante contento, la gente está respondiendo a la necesidad del apoyo que necesitamos de la afición y bueno, esperemos nosotros darles pues la compensación, ¿no? de ganar partidos, de jugar bien al fútbol. Estos son los titulares del día. A continuación les contamos las noticias más destacadas de este miércoles 24 de agosto. Comenzamos. Eran las 12 y cuarto de esta mañana cuando saltaban las alarmas. Los bomberos han tenido que sofocar un incendio en la cafetería del Mercado Central. El dueño ha sido trasladado al hospital universitario con quemaduras de segundo grado. El incendio ha tenido lugar sobre las 12 y cuarto de este miércoles en la Cafetería Nacional, situada en el Mercado Central de Ceuta. Las autoridades han confirmado que las llamas se originaron por un excesivo calentamiento del aceite de una sartén. En un intento de sofocar el fuego, el dueño ha resultado herido en la cara y en distintas partes del cuerpo y también se ha rescatado a una segunda persona con síntomas de intoxicación por la inhalación de humo. La sartén de los churros ha tomado mucha temperatura y le ha salido ardiendo al dueño. La suerte de que uno de los compañeros que está precisamente de hace unos meses jubilado le ha metido un buen extintorazo. El dueño parece ser que también, que el pobre se ha llevado, le ha revocado y se ha llevado una quemadura de segundo grado bastante importante, según han dicho ahora mismo el médico. Y bueno, está controlado, que es lo principal, no se ha extendido más, gracias a que no le ha metido el extintor delante de justo en el aceite, que es lo que nunca hay que hacer, y aprovecho los medios para decirlo.
nunca echarle agua, porque se produce de un incendio y se puede multiplicar en varios, ¿no? Y bueno, lo importante es que no ha habido ni más daños ni nada. Lo que pasa es que es un sitio muy cerrado y para evacuar tanto la temperatura como el humo necesita un tiempo. Los bomberos han conseguido extinguir el incendio y se han producido daños materiales en el establecimiento. El dueño se encuentra con quemaduras de segundo grado y ha sido trasladado inmediatamente después del incidente al hospital universitario para ser atendido por los servicios sanitarios. Y seguimos hablando de incendios, ya que el cuerpo de bomberos ha extinguido otro más este miércoles después de las 3:30 de la tarde en los matorrales de la bajada a la playa del Sarchal. Fue un vecino de las inmediaciones el que se percató de las llamas y avisó rápidamente al servicio de extinción de incendios para evitar así que se propagara por los aledaños. Los presidentes de Ceuta y Melilla han vuelto a hacer hoy una apuesta en común de cuestiones compartidas por las ciudades. Se han reunido esta mañana en Málaga en el marco de los contactos habituales entre ambos gobiernos. Han hablado de empleo, presupuestos, el pronunciamiento del Consejo de Estado sobre el Estatuto de Autonomía y Política Social. La última vez también se reunieron en Málaga el mes de abril. Los presidentes de Ceuta y Melilla han intercambiado información del ámbito de los servicios sociales y hecho una puesta al día en común de ese área y del trabajo que se desarrolla en la misma. Asimismo, los jefes de gobierno de Ceuta y Melilla han conversado sobre los planes de empleo y de cómo se aplican esas políticas activas de empleo en cada ciudad para analizar si lo que se hace en alguna de ellas puede ser útil y aprovechable en la otra y reflexionar sobre la posibilidad de fijar una estrategia común en este campo. Vivas e Imbroda no han pasado por alto la posibilidad de que no haya presupuestos generales del Estado para 2017. Respecto a esto, ambos mandatarios han estado conversando sobre qué criterio seguir ante ese hipotético escenario. Por lo demás, los dos presidentes han charlado sobre las expectativas que abren los pronunciamientos del Consejo de Estado en relación con el Estatuto de Autonomía, del que entiende su prevalencia sobre cualquier otra normativa de régimen local y la confirmación, por ende, de la potestad reglamentaria que confiere al Gobierno para organizarse. Hace escasos meses, ambos mandatarios se reunían también en Málaga. Vamos a recordar algunas de las declaraciones realizadas en la subdelegación del Gobierno de la capital costasoleña. Ceuta y Melilla comparten muchísimas cosas. Ceuta y Melilla tienen un fuero y un estatus similar, pero sobre todo Ceuta y Melilla tienen algo que creo que nos distingue, y sin que esto sirva tampoco para desmerecer a nadie. Ceuta y Melilla llevan en su ADN el compromiso cierto, inequívoco, de la voluntad de servir a España. Una de las cosas que hemos hecho bien a lo largo de estos 15 años, de los más de 15 años, es esto, lo que estamos aquí ahora mismo significando. Es una relación bastante leal, muy leal, profunda, y que ha llevado a que las ambas ciudades hayan progresado. El próximo 30 de agosto será el debate de investidura. El diputado por Ceuta, Juan Bravo, espera que sea el día en que España dé los primeros pasos para dejar de tener un gobierno en funciones. El próximo martes será el debate de investidura, una fecha que, como afirma el diputado por Ceuta, Juan Bravo, todos los españoles esperan que los políticos sean capaces de formar gobierno. Bravo afirma que el Partido Popular está haciendo sus deberes negociando con Ciudadanos y Coalición Canaria. Por lo tanto, la responsabilidad cae ahora sobre el Partido Socialista. Sinceramente, al Partido Popular nos cuesta pensar que después de todo el esfuerzo, después de 7 u 8 meses con un gobierno en funciones, seamos capaces de la primera semana, último de agosto y primera semana de septiembre, ser capaces de salir con la formación de un gobierno. Pero la verdad es que ahora mismo el Partido Socialista no lo está poniendo fácil. Con respecto a la negociación con Ciudadanos, el diputado por Ceuta cree que no solo se puede limitar a las 6 condiciones, ya que están tratando muchos más temas. Que se están sentando las bases para lo que debe ser un posterior desarrollo a lo largo de la legislatura. Y yo creo que las sensaciones, tanto por parte del Partido Popular como por la parte de Ciudadanos, se están calificando como de buenas o muy buenas. Es verdad que tenemos puntos de diferencia, pero bueno, yo creo que eso es lo bueno de la política, ¿no? Distintas formaciones políticas con distintos ideales, pero lo importante es que el fin común es uno, es el bien de los españoles y el bien de España, con lo cual yo creo que estamos demostrando una coherencia política en cuanto a la posibilidad de conseguir acuerdos.
Bravo asegura que como ciudadano y miembro del Partido Popular no se puede plantear la posibilidad de unas terceras elecciones. Nosotros no podemos plantear unas terceras elecciones porque los españoles no las entenderían, porque nosotros no sé cómo lo podríamos explicar y porque sobre todo no sería bueno para España. Sin ir más lejos, el 15 de octubre tenemos que dar una serie de explicaciones en el ámbito de la Unión Europea, de carácter presupuestario, de carácter de tratamiento del déficit y demás, que con un gobierno en funciones difícilmente la podríamos dar. Esta semana sabemos que se han reunido representantes de, bueno, los primeros ministros de Francia y Alemania para tratar todo el tema de la Unión Europea y ver la situación con la salida del Reino Unido, y España no estaba, porque es que llevamos 8 meses en funciones, con lo cual yo creo que todo lo que no sea salir con la conformación de un gobierno va a ser malo y no va a tener ninguna justificación, y creo que los españoles además lo van a manifestar abiertamente si realmente tienen que acudir a las terceras elecciones. Mariano Rajoy sentenciaba la pasada semana que España necesita un gobierno ya, y Bravo está de acuerdo con esto, no solo por su partido, sino por el bien del país y de la ciudadanía. Daniel Lacalle comentaba igualmente ayer que le había llegado una llamada de un compañero americano que decía que no entendía cómo 20 países de la Unión Europea, con la misma situación política que la nuestra, están gobernando sin ningún problema y intentando adoptar medidas de consenso, y en España no somos capaces. Y yo creo que ahora mismo nadie discute que el único veto que hay en España lo está marcando el Partido Socialista, y no creo que exista justificación para que ellos puedan vetar la posibilidad de conformación de un gobierno, la posibilidad de adoptar grandes acuerdos y la posibilidad, lógicamente, de que el país, nuestro país, que está en la senda del crecimiento como ningún otro país de la Unión Europea, pueda continuar en esas reformas necesarias para no solamente mantenernos en la situación en la que estamos, sino incluso mejorarlos, como así apunta el ministro de Guindos, que se podría hacer en el caso de tener un gobierno conformado como Dios manda. Mientras tanto, el PSOE vuelve a confirmar su negativa a facilitar la investidura de Rajoy. Incluso piensa ya en que la campaña electoral de diciembre dure una semana en lugar de dos. Ante el proceso negociador entre PP y Ciudadanos a nivel nacional, el PSOE continúa en su postura inicial de no abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy. Bueno, está claro que ahora mismo el proceso negociador está entre el Partido Popular, el partido más votado, y Ciudadanos. Ciudadanos aquí actúa como una muleta del Partido Popular y por supuesto, nosotros tenemos muy clara cuál va a ser nuestra decisión, tanto en primera vuelta como en segunda, de este proceso de investidura de Mariano Rajoy. Nosotros decimos no a las políticas de recorte, decimos no a la corrupción y por ética e ideología decimos no. Es claro y evidente que no es no, y esa decisión se ha tomado en un comité federal, en una reunión del comité federal, y es soberana la misma hasta sus últimas consecuencias. El PSOE no quiere terceras elecciones, pero ya piensa en una reforma de la ley electoral para que la posible campaña electoral de diciembre de este año dure una semana en vez de dos. Nosotros no queremos unas terceras elecciones. Por supuesto, si Rajoy no sale investido, pues el PSOE tendría que apostar por algún tipo de estrategia. Habría que apostar por un cambio, una reforma en lo que es la ley electoral, modificar el artículo 51 relativo a acortar a la mitad el tiempo en que dura pues una campaña electoral, y en vez de ser 15 días, pues que fueran 7 días, y así no coincidiría con el 25 de diciembre, que es una estrategia del Partido Popular pues para echarle las culpas al PSOE, echarle o darle toda la responsabilidad al PSOE de que hubiera una tercera elección. En caso de que Rajoy no lograse ser investido, el PSOE no quiere especular con posibles acuerdos de la izquierda, y es que recuerda que en estos momentos la pelota está en el tejado del PP. Nosotros ahora mismo lo que tenemos claro es que la alternativa a un gobierno del Partido Popular es el PSOE. Nosotros desde luego tuvimos la oportunidad de un gobierno de izquierda en el mes de marzo y no contamos con el apoyo suficiente. Ahora mismo la pelota está en el tejado del Partido Popular con estas negociaciones con Ciudadanos, y eso es lo que hay en la actualidad. Lo que vaya a pasar posteriormente, ya lo he dicho en más de una ocasión, en política es imprevisible. Nosotros tenemos claro que ahora mismo la responsabilidad la tiene el Partido Popular.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicitará al Consejo de Administración de Amgevicesa, que tendrá lugar mañana, que quede sobre la mesa el punto del orden del día sobre el reconocimiento extrajudicial de deudas. MDIC entiende que el Gobierno local abusa de estos procedimientos para evitar, a su juicio, los procesos de contratación, saltándose los principios de igualdad, competencia y transparencia. CESIF ha solicitado a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos la relación de puestos de trabajo de las Brigadas Verdes para conocer cuántos trabajadores hay y qué puesto desempeña cada uno, así como sus complementos ante lo que consideran un desbarajuste de las plantillas. Con esta petición, el sindicato se hace eco de la denuncia del presidente de una barriada que asegura desde la Federación se están usando unos 4.000 euros en otros cometidos. Comisiones Obreras ha hecho extensivas al Ministerio de Defensa las demandas por impago de salarios a los trabajadores de la empresa Proman, al considerarlo responsable solidario junto con el contratista del incumplimiento de las obligaciones con los trabajadores. El sindicato Comisiones Obreras considera inaceptable que por las administraciones públicas puedan adjudicarse obras o servicios a empresas insolventes y que incumplen la legislación laboral, como en el caso de Proman. Los trabajadores de esta empresa no han percibido salario desde el pasado mes de abril, ni siquiera, asegura Comisiones, las prestaciones por incapacidad temporal que deberían abonar en régimen de pago adelantado. El sindicato exige la adopción de medidas disciplinarias contra los responsables administrativos de la adjudicación y control de la ejecución de este servicio. Y también pide que la Inspección de Trabajo actúe con la diligencia necesaria para impedir el cierre patronal que proyecta la empresa y que al mismo tiempo se impida la sustitución de estos trabajadores por personal militar o de otras empresas de servicios. 17 inmigrantes han sido atendidos por Cruz Roja en los últimos 7 días. La mayoría proceden de Guinea-Conakry. En el espacio de una semana, el voluntariado adscrito al equipo de respuesta inmediata en emergencia de Cruz Roja ha atendido a 17 personas en un total de 14 intervenciones diferentes. Actuaciones en las que los equipos sanitarios realizaron los reconocimientos oportunos y los cuidados preceptivos. Los atendidos en estos últimos 7 días eran en su mayoría procedentes de Guinea-Conakry, un total de 10, mientras que el resto de personas procedían del Congo, Sri Lanka, Sierra Leona, Argelia, Liberia o Gambia. En algunos casos fueron trasladados al Hospital Universitario de Ingesa, aunque ninguno de los atendidos revestía de gravedad. El pasado julio no fue un buen mes para los hoteles de la ciudad, ya que el número de pernotaciones alcanzaba un mínimo que no se producía desde el año 2000 en Ceuta, más de 5.000 pernotaciones en total, mientras que la tendencia nacional sigue al alza, subiendo en un 7% en este mismo mes. Los hoteles locales facturaron una media de 71 euros por habitación, una cantidad ligeramente inferior a la de la media nacional de 93 euros. La compañía Elity quiere poner en marcha su servicio de helicóptero durante el próximo mes de septiembre. A la empresa aún le queda por cumplir un trámite con AESA que consiste en una autorización para el mantenimiento a través de un taller homologado en Italia. La agencia de Elity se está instalando en la calle González de la Vega, donde venderá sus billetes y material turístico y de viaje. Elity pretende abrir nuevas líneas, además de las habituales, con Algeciras y Málaga, una con Melilla y otra con Tarifa. Además, durante el verano prevé añadir otro helicóptero más pequeño para enlaces entre Tarifa y Marbella y que servirá de sustitución en caso de avería. Y la Escuela de Baile Lesmes apuesta por tercer año consecutivo con una semana intensiva de clases de danza urbana, todas ellas impartidas por profesores de renombre nacional. Este año, como novedad, se han programado diferentes actividades como un taller de risoterapia o clases de pilates. Diversión, convivencia, esfuerzo y trabajo en equipo son los puntos fuertes de este campamento de danza. Un
evento con vocación de continuidad, éxito entre las alumnas de la escuela. Estamos haciendo un poco de hip hop comercial, que es un estilo urbano, la parte más comercial del hip hop y más actual. Son chicas que bailan muy bien flamenco y poco a poco el hip hop lo están llevando cada vez mejor. Y encima tienen unas ganas brutales, así que es un placer, vamos, para mí venir aquí. La escuela Lesmes apuesta por ofrecer este año y como novedad actividades que les haga descubrir todo el potencial artístico que llevan dentro. Solo danza, 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 convivencia. Y tenemos ahora este año como novedad diferentes actividades, como el tema de coaching, risoterapia con Edith, pilates, taller de manualidades. Las clases comienzan a las 10:30 de la mañana y finalizan a las 7:30. Cerca de 5 horas diarias de baile durante una semana, y es que la fama cuesta. Me ha tocado traer un estilo diferente que nunca habían visto aquí en Ceuta, que es el dancehall. Es un estilo que proviene de Jamaica y bueno, tiene mucho feeling y mucho rollo. Y bueno, es el primer año que lo habían visto y la verdad es que estoy bastante contento con el resultado que han tenido las niñas. Pero aquí saben alternar la disciplina dentro del aula con excursiones y con descanso, por ejemplo, a la playa. Una semana de inmersión de la mano de brillantes profesores del mundo de la danza, que son toda una referencia nacional e internacional. Búscome celebra que el gobierno de la ciudad haya desistido en la compra del edificio Amor Fraterno. Por otra parte, desde la asociación argumentan que son muchas las veces en las que la consejera de Educación ha vendido el proyecto Virgen de África, que haría que Ceuta no tuviera lista de espera para la escolarización de 0 a 3 años. Independientemente del hecho de que la ciudad no vaya a comprar de forma directa Amor Fraterno, le sigue pareciendo mucho más lógico reformar el terreno que es propiedad de la ciudad que licitar el edificio de la iglesia. En otro orden, denuncian el estado en el que se encuentra el Parque de Santa Catalina. La papelera que se muestra en las imágenes lleva así más de una semana, según esta asociación. La agrupación deportiva Ceuta ya ha superado la cifra de 500 abonados para la próxima temporada, lo que supone prácticamente el doble de los que ha tenido en las campañas precedentes. Los nuevos dirigentes del club se muestran muy satisfechos con la respuesta de la afición. 500 abonados tiene ya la agrupación deportiva Ceuta para la temporada que se inicia este fin de semana. El nuevo proyecto liderado por Luay Hamido y Nayim en los despachos y Pepe Masegosa en el banquillo parece estar calando entre los aficionados. Y es que esos 500 abonados ya significan prácticamente el doble de los que ha venido teniendo el club blanco en las campañas precedentes en tercera división. El Ceuta espera que la gente se anime aún más en los próximos días y la cifra de abonos se vea incrementada antes de que el equipo debute en casa, lo que sucederá el 4 de septiembre ante el Arcos. La verdad es que sí, la verdad es que bastante, bastante contentos. La gente está respondiendo a la necesidad del apoyo que necesitamos de la afición. Y bueno, esperemos nosotros darles pues la compensación, ¿no? de ganar partidos, de jugar bien al fútbol y que la gente pues, durante 2 horas vaya a ver al equipo de su ciudad y disfrute. Antes de ese primer partido en casa frente al Arcos, el Ceuta se estrenará en la Liga 16-17 este domingo en el Estadio Manolo Mesa de San Roque, donde confía en arrancar con buen pie. Las sensaciones son muy buenas, el equipo está trabajando bastante bien, los chicos están trabajando duro. Están en dobles sesiones, trabajo de gimnasio, trabajo de resistencia, de fuerza. Los 2 partidos que hemos jugado contra el Mogre Tetuán, pues se ha competido bastante bien con el equipo titular y bueno, estamos ilusionados. La verdad es que las sensaciones son buenas. Ahora pues a competir con humildad y partido a partido. La Unión África Ceutí de Fútbol Sala está buscando refuerzos para su plantilla después de que 3 de sus jóvenes valores, Bader, Anuar y Hue Casas, hayan decidido abandonar la disciplina del conjunto blanquinegro por distintos motivos.
Lo último que sabe la Unión África Ceutí de Bader es que se iba a Marruecos a trabajar, pero al parecer también va a jugar en un equipo de la primera división del vecino país. Otro de los jóvenes valores del fútbol sala caballa, Anouar Maimón, también parece alejarse de la continuidad en el club blanquinegro, tentado por alguna oferta de superior categoría, aunque los dirigentes unionistas tienen previsto reunirse con su representante en los próximos días para tratar de retenerlo. Y Manuel Gué Casas es el tercer joven futbolista que ha decidido cambiar de aires, en su caso por motivos de trabajo que le han llevado hasta la región de Murcia, donde ha empezado la pretemporada con el filial del Cartagena de tercera división, aunque su aspiración es poder ejercitarse con el primer equipo cartagenero de la máxima categoría. Con estas bajas, la plantilla del Ceutí cuenta con 10 jugadores en el comienzo de la pretemporada que arrancaba el pasado 8 de agosto. Se mantienen de la pasada campaña Abel Casas, Sergio Murcia, Ismael, Nono, Monchito, Chito, Sufi y Fran Cortés, además del pívot japonés Masaya Nagano Masa, que procede del Castelldefels y que ha llegado a la ciudad por un intercambio por estudios, y el canterano David Pescador. A estos 10 jugadores se puede sumar próximamente un ala pívot internacional marroquí que va a disputar el Mundial de Colombia con su selección, aunque también hay conversaciones con un brasileño y con el cierre madrileño Juanpe, un jugador con experiencia en varios equipos de primera como Carnicer Torrejón, Lugo o Gran Canaria y que últimamente ha pertenecido al Corigliano italiano. Por otra parte, la directiva unionista sigue trabajando para cerrar compromisos amistosos de pretemporada. Tras la suspensión del triangular previsto en Jerez para este fin de semana, en el que también iba a participar el Triana, el equipo sevillano y el Ceutí han pactado un partido este sábado a las 12 en el pabellón de Bellavista, en la capital hispalense. Bilal Ahmed sigue viviendo un momento dulce. El triatleta ceutí, claro dominador de las pruebas locales esta temporada y con notables resultados fuera de la ciudad, se imponía el pasado domingo en el acuatlón Juan Mur, confirmando así de nuevo su gran estado de forma. Muy contento, esta temporada ha sido muy buena y espero que el año que viene que sea igual o mejor, si Dios quiere. Bilal Ahmed ha sido el gran dominador de las pruebas de triatlón y duatlón celebradas esta temporada en nuestra ciudad, pero también ha cosechado éxitos notables fuera, como en el triatlón sprint de Rabat en Marruecos, donde se hizo con el triunfo, o en el campeonato de España de las Fuerzas Armadas disputado en Aranjuez, en el que fue segundo. Muy contento porque debuté el año pasado, iba ahí, pero se suspendió la prueba y cuando la adelantaron 2 semanas y me pilló ya Ramadán y me enfrié y no fui. Tras su triunfo en la 14ª edición del acuatlón Juan Mur, Ahmed ya tiene otras carreras en mente para septiembre y octubre. Hay un triatlón ahí en San Roque y estamos ahí estudiando a ver si vamos o no. Y después a finales de octubre, el 22 de octubre, tenemos un triatlón militar, porque este año supuestamente no hay dinero para ir al Mundial, y entonces la misma organización que organizó la prueba en Madrid que hicimos nosotros nos ha invitado a hacer un triatlón ahí en La Manga, en Murcia, que va a ser el 22 de octubre, que ellos organizan lo que es una prueba y nos han invitado para ir, para ver el equipo, y así nos juntamos todo el equipo de Nacional de España. El mejor triatleta ceutí del momento celebra la llegada a la Federación de Ceuta de este deporte de José Ismael Rodríguez y su nueva junta directiva. Está haciendo un trabajo que no sé cómo darle las gracias. La verdad que es un máquina. En estas cosas José Ismael es un máquina, y también la gente que tiene alrededor suya. Sin él, no pocas pruebas podríamos hacer aquí en Ceuta. A nivel local, al igual que no hubiéramos podido salir a competir afuera. ¿Por qué? Porque al no competir aquí, muchas veces la gente se echa para atrás porque no sabe el estado de forma que tiene. Vamos ya con el tiempo para los próximos días. Mañana tendremos posibilidad de precipitaciones. Continúa el viento de levante y las temperaturas oscilarán entre los 29 grados de máxima y los 24 de mínima. También posibilidad de algunas gotas de lluvia el viernes. Con viento de levante, una máxima de 28 grados y una mínima de 23.
La farmacia de guardia para esta noche es Zurita, en la calle Beatriz de Silva, número 5. Y el número premiado de la Cruz Roja de hoy es el 609. Esto es todo por hoy. Mañana regresamos con la actualidad de la ciudad en los servicios informativos de la televisión pública. Que pasen una buena noche.